Señoras y señores, muy buenas noches. Reciban nuestra más cordial bienvenida un año más a esta gala de presentación de las reinas de las fiestas del Pilar del año 2018. Estoy convencido de que las caras nos acompañan en el escenario, Laura, Helen, Teresa, Sofía, María Pilar y Pilar, recuerdan todavía los momentos pasados hace justo un año. Ya pasó un año desde que me acerqué a este atril y os dirigí unas palabras como reina de las fiestas del Pilar 2017. Y me siento orgullosa porque ha estado lleno de bonitos recuerdos. No queríamos terminar nuestro maravilloso año sin decirte gracias en persona y despedirnos de ti también como concejal de festejos después de 4 años haciendo esa labor. Suerte en tu nuevo camino y aquí tienes a tus chicas para siempre. ¡Viva la Virgen del Pilar! Comienza ahora el acto de proclamación de las reinas de la fiesta del Pilar del año 2018. La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, es un orgullo representar a mi pueblo y quiero dar las gracias al ayuntamiento por haber pensado en mí. Desde siempre he ido a la ofrenda de flores y además yo toco la bandurria y me hace mucha ilusión ir este año a llevar las flores a la Virgen y ver cómo mis compañeros tocan. También los toros, que son, me encantan, y también compartir muy buenos momentos con mis compañeras, que estoy segura que lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar muchísimo de este año. Representar a la juventud de Calanda es todo un orgullo, se hace año tras año y es una experiencia inolvidable porque es un año muy diferente y yo creo que merece mucho la pena vivirlo. Porque vives como las fiestas más desde dentro en vez de tan desde fuera como sueles hacer. Y es una forma de un punto de vista muy distinto, tienes que tener mucha más responsabilidad, tienes que ser mucho más puntual, acudir a todos los actos y llevar el vestido correspondiente en cada celebración, en cada misa, en cada procesión. Pues lo que más me gusta son los toros y después por la noche la fiesta. Pues yo creo que son muy bonitas porque tienen muchos actos que son distintos unos de otros y sobre todo los actos taurinos son preciosos. La verdad es que ha sido muy emocionante, muchos nervios, pero al final parece que ha merecido la pena. Estamos todas muy contentas y felices y bueno, pues ahora a disfrutar de lo que nos queda de noche. Los toros, todos los festejos taurinos y me gustan mucho las verbenas, salir con mis amigas, pasármelo genial y también la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Bueno, pues la verdad es que son muchísimos actos y bueno, me quedo con la ofrenda ya que es como un acto muy emotivo para todos los calandinos y que es como llevar las flores a nuestra patrona que es la Virgen del Pilar. Por haber pensado en mí para hacer escena de la fiesta 2018.
Me siento muy feliz y muy orgullosa de poder estar aquí con mis compañeros. Recuerdo cuando Raquel me propuso ser reina. A pesar de la sorpresa, me hizo mucha ilusión. ¡Viva Calanda! ¡Viva la Calanda! ¡Viva! En Calanda tenemos lo mejor y al amor a nuestra vida rica y al pleno motor. A nuestros labradores que lo saben cuidar y la carne a nuestros pueblos la fama mundial. Tenemos los latinos nuestro tiempo de pilar, donde vamos desde niños con nuestra madre a remar. Muchas gracias, José Ramón, por este regalo que te digo de corazón, por tu permiso a mis hijas, a Paula y a Verena, que son la razón de mi existencia. Pues ha supuesto un honor maravilloso y muchísima responsabilidad. Ya sabía que iba a ser así y ahora que ya ha terminado me voy feliz a Toledo porque ese honor realmente ha sido así. Creo que he transmitido el orgullo que siento de ser de este pueblo, de ser embajadora de mi pueblo, de Calanda. Y era lo único que tenía que decir, que estoy muy orgullosa de poderlo pregonar, de poder decir soy de Calanda y viva mi pueblo. Ese hermanamiento que se ha hecho entre Toledo y el Centro Cultural Buñuel de Calanda me parece también una cosa muy interesante, porque en el fondo es sacar a Buñuel de Calanda y llevarlo a Toledo, o bien sacarlo de Toledo también para que regrese a su pueblo natal, y a mí me parece una simbiosis digna de destacar. Compartamos pues la ilusión, la alegría y la emoción. Compartamos en definitiva nuestras fiestas en honor a San Miguel y a la Virgen de Pilar. Mi agradecimiento por haberme dado la posibilidad de ser su alcalde durante dos legislaturas, la forma en que me he sentido tratado por ellos, el cariño, el compromiso, la complicidad, incluso a veces ha habido momentos buenos, momentos malos, y bueno, sentir el cariño y el apoyo de tu gente, de la gente de tu pueblo, pues es muy importante, y eso es lo que he querido transmitir. En realidad lo único que tengo que transmitir es gratitud. Estoy muy, muy agradecido a todo el pueblo de Calanda y a todos los colectivos de Calanda, porque ha sido un auténtico placer. ¡Viva San Miguel! ¡Viva la Virgen del Pilar!